Bueno, sobre esta parte, quisiéramos que se tome en consideración que efectivamente los mexicanos tienen muchas preguntas y desean que haya respuestas. Sin duda alguna, en esto coincidimos todos. Es muy importante referirles que hay algunas coincidencias con lo que han apuntado algunos de los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra. Definitivamente, uno de los temas a tratar es si la política de combate a las drogas es la correcta o no. Es un asunto que incluso no solamente corresponde al análisis regional o nacional, sino que es un análisis de carácter global que se está siguiendo a través de organizaciones mundiales en esta materia. Es muy importante referir también que en tanto más fortalecido esté el Estado mexicano, con independencia del partido político que la gobierne, más fortalecidas serán las estrategias que permitan en un momento dado garantizar lo que los mexicanos queremos. Los mexicanos queremos, sin duda alguna, y en eso todos coincidimos, vivir mejor, estar en paz. Queremos combatir, por supuesto, la impunidad, sin duda alguna, que también demandamos que se lleve a cabo los procesos en contra de los responsables, de quienes hayan participado de manera directa o indirecta también. Este es un asunto que todos demandamos, sin duda alguna. Quiero compartirles a ustedes que efectivamente, como la diputada Lilia Aguilar lo plantea también, y con la sensibilidad que tenemos, vale la pena que consideremos dos cosas. Una, los temas que tienen que ver con planteamientos que se han hecho sobre llevar a cabo procesos legislativos para armonizar las normas que se deben armonizar. Todos estamos conscientes que esto es proceso legislativo que corresponde a las cámaras ya de manera individual. Y aquí lo hemos dicho, bueno, la capacidad que se tiene en este sentido es para generar puntos de acuerdo, para poder exhortar precisamente lo que se está ventilando en todas las comisiones de la Comisión Permanente. Y por el otro lado también compartirles a ustedes que en efecto gran parte de esta situación tiene que ver con la seguridad de todos los mexicanos. Y por esa razón las dos cámaras han construido una comisión bicameral o bicameral, porque los dos términos son utilizables, y ha construido precisamente con los partidos políticos un acuerdo que seguramente ustedes ya deben conocer, pero que sin embargo me interesa mucho que lo compartamos, porque en este acuerdo la Comisión Bicameral de Seguridad, que por cierto ya está sesionando de manera permanente, esta comisión ya ha citado a comparecer a 5 funcionarios de primer nivel, a partir del secretario de Gobernación, la Procuradora de la República, CISEN, etcétera, etcétera. Entonces ya está el acuerdo precisamente que ha sido firmado por unanimidad por los partidos políticos. Creo que en esto mucho podemos nosotros abonar en el sentido de conducirnos precisamente a los partidos con la finalidad de que podamos plantear todos estos temas. Porque finalmente, y coincidiendo, creo que también nosotros como legisladores, ante la necesidad de representar adecuadamente a nuestros representados y a nuestras entidades federativas, mucho tenemos que hacer, y creo que también gran parte puede ser a través del orden como se vaya conduciendo. Y en este sentido compartirles a ustedes ya el resolutivo que fue firmado por unanimidad, ya está la comparecencia para este próximo jueves 16 de estos 5 funcionarios.